A las buenas, gente. Estamos a las puertas del Monte Tuerca y tenemos un fichaje nuevo. Urbus ha ido al banquillo y hemos fichado a un Axiom en la Cueva Loza. El Monte Tuerca es visita obligatoria si queremos llegar a Ciudad Teja, que es donde está el séptimo gimnasio. Y vamos a poner a Deadpool el primero, porque como veis, ahí nos está esperando alguien. Por supuesto. Vamos a ver, un Boldor. Ay, ojalá Boldor evolucionara por nivel y no por intercambio, que si no, Gigalith sería un Pokémon, pero vamos, de primer orden. A ver si con un hidropulso no lo mato, porque tiene robustez y claro, al primer golpe no lo matas, por eso, porque con robustez se le queda un puntito de vida nada más. Pero ya, el siguiente ataque con Surf remato la faena. Vale, uno menos. Y vamos a ver cuál es el siguiente que nos saca. Vale, Gurdur. Justamente el que se ha ido al banquillo. De modo que ahora sale tranquilo. Ella sí se encargará por la vía rápida. Vamos a hacer que vuele. Vale, a volar. A ver si nos lo cargamos de un solo golpe. Que va a ser que no. Corpulencia, que sube ataque y defensa. La defensa básica, claro está. Yo siempre que sea simplemente ataque, lo voy a llamar ataque básico. Luego ya el otro sí que será ataque especial. Y como veis, eso ha impedido que me lo cargara ahora. Pero ya en la siguiente no se libra. Y encima engancha un crítico. Así que, Gurdur fuera. Y casi casi nivel 30 para Tranquil. Y ahora que nos hemos quitado de encima este montañero, entramos en el Monte Tuerca. Como mandan los cánones, vamos a ponernos un máximo repelente para que los Pokémon no nos molesten. Y aquí tenemos, mira, a Cheren y a Yacón. Mira lo que son las cosas. A ver, ¿que se los ha tragado la tierra? Bueno, igual ya se han dado cuenta de que lo que hacen es una locura y han decidido irse a casa, ¿no? Claro, los spoilers se pagan con la decapitación. ¿Acaso el monte es tuyo? De acuerdo, Cheren, ya nos veremos en otra ocasión. Bueno, y ahora vamos a salir al Monte Tuerca en sí. Como veis, es prácticamente un laberinto. Si estuviéramos en invierno, la cosa estaría chupada, porque estaría lleno de nieve y podríamos ir sobre ella hacia donde quisiéramos. Pero estamos en otoño y por tanto nos toca tragar. Nos toca hacerlo por el camino largo. Así que vamos a ver qué nos encontramos. ¡Uy! Una cura total. La cuestión es, ¿veremos aquí a alguien del equipo Plasma o Nanai? Vamos a ver por aquí por dónde se llega. Vale, nos toca combate por todo el morro. Pues chica, te voy a dar para el pelo y lo sabes. Vale, Vanillish. Eso parece un helado, con todo el respeto.
Y esto, ya que estamos, te sirve ya para ir haciéndote la idea de lo que te espera en el gimnasio de Ciudad Teja. Pokémon de tipo hielo, ya te hago un spoiler. Casi. Ahí, hidropulso, a ver si con esto nos lo cargamos de un golpe. Ha bastado. Vale, voz ahorita. Vale, es tipo psíquico, así que es trabajo para Erza o para Didwick. Aquí puedes elegir. Y recuerda, la lluvia debilita los ataques de tipo fuego, así que ten cuidado al usarlos. ¿Kame lo que hace? Pues como con Toneo más o menos, sube el ataque especial, pero confunde al Pokémon. Y empieza a atacarse a sí mismo, encima. Bueno, premonición, o sea que aún nos quedan dos turnos antes de que nos golpee. Ahora la cosa es si llegará a verlo Gozorita. Anticura. Bueno, no podemos curar a los Pokémon. Pero tampoco es que lo necesitemos ahora. Y con psicocarga, bien, no lo cargaremos justo a tiempo. Y nos llevamos el ataque premonición y fuera Litwick. Así que vamos a sacar a Laxus. Y la entrenadora saca a Duosion. Pues con persecución, ya que Duosion también es tipo psíquico. Así que por ahí le atacamos. A este sí que te vas a escapar, chato. Aquí no me va a llegar la premonición. Vale, divide dolor. Se reparten el daño sufrido. Así que habrá que intentar acabar con él rapidito. Premio. Y ya lo dejamos a medio camino el nivel 38. Y ahora vamos a retomar el camino previsto. O sea, aquí es probar y probar y probar. A ver si no... Vale, otra peleita. Y yo soy el que te va a dar una paliza. ¿Lo captas? Espero que sea así. Vale, throw. Pues Deadpool. Que está al mismo nivel, mira tú. Y ya le empezamos a bajar defensa. Venga, a ver si con Surf. No, no acabaremos con él. Pero seguramente ahora sí. Ahora sí. Y nivel 37 para Deadpool. Ya, la cosa va bien. Vamos a curar al equipo que lo tenemos tocadito. Tenemos a Deadpool y Daxus tocados y a Litwick debilitado. Pues este tenemos unos cuantos revivir de sobra. La última super poción para Litwick. Ha dejado ese efecto y vamos a ver un Cupcho encima variocolor. Yo al principio no estaba muy interesado, pero pensé, variocolor, pues a por él. Vamos a usar hidropulso, que es flojito, pero de un golpe. Imaginaos la cara de tonto que se me quedó. Y eso me hizo daño. Me hizo pupa.
Pero en fin, no siempre tenemos lo que queremos. Habrá que buscar, buscar y buscar hasta que salga otro variocolor. Y ahora vamos a ponernos de nuevo el repelente. Que os jugáis a que en esos montones hay un entrenador. Bingo. El número 2. Pues entonces eres el primero de los perdedores. Vale, Swobat. Ahora hay que tener cuidadito. Mientras que no se cierre en banda hacer Arrumaco como Gerania, por mí bien. Aunque Paz Mental, recuerda, ataque y defensa especial lo sube. Vale, una concha filo para acabar. Yo me pregunto, ¿cómo puede usar concha filo si no es como Shagot, que tiene una concha? Y ahora vamos a ir por aquí abajo. De todas formas, recomiendo que explores bien el Monte Tuerca, porque puedes encontrarte cosas interesantes. Vale, ya estamos. Creo que es segundo nivel. Mira, una máxima poción. A ver si encontramos algo por aquí. Como otra... Mira, otra entrada. Y otro objeto que es... un éter. No creo que por aquí sea el camino correcto, pero a ver qué encontramos. Mira, yo me esperaba ahí un entrenador y una pepita, lo que eso significa 5.000 pokedólares asegurados. Este lugar es como una caja de bombones, no sabes lo que te vas a encontrar. Vale, ya estamos en otro nivel y tenemos aquí un doctor. Por lo que recordad dónde está, por si andáis flojos, volver y así que os cure al equipo. Vale, otro Duosion. Y recuerda que también la lluvia beneficia a los tipos eléctrico y agua. Porque claro, están mojados y todos los ataques eléctricos van a ir uno tras otro. Y ahora vamos a darle de nuevo la oportunidad a Litwick. Vale, infortunio. Fallaste, ahora me toca a mí. No le ha hecho mucho daño. ¿El rizo de defensa nada más vas a usar? Vale. Pirotecnia no le hará mucho con lo de la lluvia, pero bueno. Si podemos quemarle, valdrá la pena. Bueno, y ahora esta vez sí lo ha dormido. Pues vamos a cambiarle por Laxus. No te voy a atacar con ataques físicos, que lo sepas. Vale, un chispazo. Psicorrayo. Y con otro chispazo rematamos la faena. Vale. Ha usado hiperpoción y nos ha hecho el faenón. Pero ahora lo ha paralizado. Y con sincronía nos pasa el estado. Pero nosotros tenemos a favor que tenemos antiparalizantes. Y él ha usado cura total también. Culo veo, culo quiero.
Vale, conjuro, queso, impide los ataques críticos. Así que aquí ya todos los ataques serán daño normal. Dentro del esperado. Vale, paralizado. Y a nosotros también se nos pega el estado. Vale, no se puede mover, pero él sí. Vale, encima tiene suerte. Vale, otro chispazo. Y psicorrayo. Ahora es cuando va a ser otro quien se lleve la gloria. Va a ser Axel, que ya iba ahora siendo hora de que saliera. Así que ahora una garra dragón de nada y caso cerrado. Ah, no, encima ha sobrevivido a ese ataque. Pero ahora sí que no se te escapa. Axio, ahora sí que no se te escapa. Ahora sí. Y nivel 32 para Litwick. Está muy en forma. Y por supuesto, cumple su palabra y cura al equipo. Y así que recuerda dónde está. Vamos a ver por aquí arriba. Uy, vamos a ponernos repelente. Ocaso Bol no. Repelente máximo. Ahora sí. Vale, tenemos aquí un montañero que nos vamos a tener que tragar sí o sí. ¿Por qué ahora dais a tierra? ¿Porque es vuestro trabajo? Que yo sepa. Vale, un Wobat. Pues concha filo. Y de un golpe. ¿No significa que? Nivel 38 para Deadpool. Otra vez, que cuando el rival hace un movimiento, usas otra vez y tendrá que repetirlo varias veces. Pues Voldor, a ver cómo lo hacemos para cargárnoslo en dos golpes no consecutivos. Robustez, y tenemos que esperar al siguiente turno. Vale, un antiaéreo nos ha alargado el tío. Vale, uno menos. Y se acabó el combate. Vale, parece que esto lleva a la parte baja. Y aquí tenemos una Ultra Ball. Bueno. Y ahora por aquí abajo. Ya sabía yo que me iba a encontrar a uno. Si es que prácticamente lo sabía. Vale, Gurdur. Vale, con Surf bastará. Creo que bastará. Ha bastado. Y ahora Voldor. Así que nada, se quedará con un puntito y tocará rematarlo. Dicho y hecho. Vale, antiaéreo otra vez. Con antiaéreo es inevitable decir, al suelo, cabrón. Pero con hidropulso acabamos la jugada. Y ya tenemos casi casi a Deadpool en el 39. Y por aquí salimos a la parte baja del monte. Aquí no hay nada. Ojalá se pudiera dormir aquí, pero nada hay. Y ahora, si buscamos bien,
podemos llegar a la parte más baja. Que en esta parte ese tío te dará fósiles. Pero ya después de la Liga Pokémon, claro está. Y si bajas por aquí, encontrarás la roca helada. Que si llevas a Eevee contigo, si sube un nivel cerca de la roca, evolucionará a Glaceon. O sea que si tienes un Eevee y estás interesado en Glaceon, ya sabes. Y la MT-91 Foco Resplandor. Que esa es de tipo acero y te puede venir bien. Vale. Nota mental. Cuando llegue al siguiente centro Pokémon, comprar repelentes. He de acordarme de comprar repelentes. Y ahora vamos a ir por la otra puerta. Yo hace ya un tiempo que no jugaba este juego, así que si lo he conseguido a la primera, que me lleven los otros. Mira, ahí tenemos a uno del equipo Plasma y un Drillbur de nivel 28. Lo siento, bajo, no me interesas. Vaya, llego tarde a la fiesta. Es nuestra. Eso es el cobarde. A la torre. Pues menuda forma de enmendar los errores, ¿no? Bueno, al final resulta que nos habían cansado y nos habían ido a casa. Sí, quiénes somos y de dónde venimos y etcétera. Y llegamos a Ciudad Teja. Y aquí tenemos a Carrasco Encina otra vez. No. Y ahora escucha. La torre de Udraco, que está aquí, es donde supuestamente hay Pokémon legendarios. Si nadie ha entrado, ¿cómo es que se sabe que están allí? Bueno, ya estamos en Ciudad Teja, que puedes acceder a distintas partes según la estación. Ahí es un buen lugar para entrenar. Y aquí lo vamos dejando por hoy. Ya en la siguiente entrega, con fichajes nuevos y evoluciones, iremos ya al gimnasio para conseguir nuestra séptima medalla. Y también veremos cómo la cosa ya empieza a complicarse. Así que ya, nos vemos en la próxima entrega.